puedes escribir se ha vuelto imposible. Me siento enfermo. He conseguido ir al piso de abajo. Hay una caja de zapatos llena de papeles y libros de Thomas Zane. Me cuesta concentrarme, pero he conseguido leer parte de ellos. Es un buen poeta. Escribe sobre musas y creadores que invocan cosas fabulosas de un lago mágico y usan su poder para dar forma al mundo. Un reino de dioses, sueños y demonios. Cosas oscuras que aguardan el momento de escapar, disfrazados bajo la piel de personas. Zane escribe sobre sí mismo. Su novia ha sido poseída por una presencia oscura y cada vez tiene más miedo del lago. Cree que el lago es un espejo que se abre al inmenso vacío oscuro del cielo nocturno donde aguarda la presencia propia de los relatos de Lovecraft. Volví arriba arrastrándome. Usaré estas cosas en mi historia. Suenan creíbles. Encajan. El secuestrador me había enviado un SMS. El mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos. Me decía que me diese prisa. Sin previo aviso, la jaqueca volvió a perforarme el cerebro.
cazadores eran hombres grandes y fornidos. En el bosque se sentían como en casa. Estaban de buen humor, bebiendo cerveza y compartiendo historias de fantasmas hasta altas horas de la noche. Cuando fueron poseídos por la presencia oscura, se vieron arrastrados a una tiniebla mucho más terrible que cualquier historia que pudieran haber contado o escuchado. Tendría que subir por esta galería para poder continuar. Tal vez podría usar la maquinaria para subir.
Gracias.